Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. No voy a alargar mucho para
hacemos de corazón, de corazón. Y el amor que yo siento por ustedes, los artistas, nadie lo va a quitar. Y yo voy a seguir trabajando. Seguramente el próximo año tendremos otro evento. Tengo aliados como el senador Pacheco, que seguramente llegará a un ministerio que seguramente va a ayudar con la ley de artista. Tengo otros aliados congresistas que muy posiblemente podamos hacer dos eventos al año, que serían genial. Porque, ¿saben cuántos millones de artistas hay en Colombia? 5 millones. Y apenas hemos reconocido aquí a unos 12.000. Pero vamos por el camino. Un abrazo muy especial. Los amo a todos incondicionalmente. Y bienvenidos. Muchas gracias. El maestro Fausto ha sido para nosotros un representante a nivel mundial la canción colombiana. Vamos a ver cómo se aparta de su biografía, los invito para que escuchen y vean los. Pero como un fuerte aplauso. Música. Nuestras culturas. Lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México, Distrito Federal, para el mundo. Tú eres el protagonista. Maestro Luis Javier Piedrahíta Gaviria, más conocido como Fausto de América, es un cantautor colombiano nacido en La Ceja, Antioquia. Se ha destacado como intérprete y compositor de temas andinos, baladas y boleros. Su primer éxito, Beber para qué, fue el inicio de una exitosa carrera musical. Luego de otra serie de nuevos temas de gran aceptación, produce su Soñando con el abuelo en 1989, tema que ha alcanzado notable éxito. A Fausto le correspondió vivir una época de muy tristes recuerdos sobre violencia y pérdida de valores en Colombia, en particular en su tierra natal, Antioquia. Soñando con el abuelo es un poema que habla de todo ello. Se hizo abogado de la Universidad de Envigado, de quien su himno se hace con su hermosa voz. Su éxito y carrera artística comenzaron en noviembre de 1970 con la canción de su autoría, Beber para qué, que se convirtió rápidamente en éxito nacional en Colombia. En abril de 1971 participa en el Festival Internacional de la Canción en Bogotá, ocupando el cuarto lugar con el tema El Pescador, también de su autoría, que sería una de las canciones más populares de ese año en Colombia. Graba su primer long play, que tiene como destacados los temas Recuérdame, Otra vez hasta luego, El Pescador, Canción de cuna y Beber para qué, todos grandes éxitos del lanzamiento de su carrera discográfica y canciones de su autoría. En 1971, como invitado, representará a Colombia en el Festival Internacional de la Canción en Nueva York con el tema Vamos al Amor, letra propia y música del maestro Aníbal Ángel. Pasando a Miami y a otras ciudades de los Estados Unidos, donde alterna con figuras como Gloria Estefan, Miami Sound en el auditorio de la Universidad de Miami y clubes nocturnos latinos. En 1972 graba su segundo LP, A Ustedes Dos, y con las canciones de Ahora que soy libre, Hacia el Calvario, Me voy de ti, No pierdas la paz, No pierdas la fe, Vete de mí, Nunca jamás como ahora, Los Guaduales, Ilusiones perdidas, Los días de la
Arco Iris. Este larga duración fue grabado en Medellín, Colombia, en los estudios de Codiscos, con arreglos y dirección de Enrique Aguilar, quien hasta ese momento solo había producido boleros y música tropical. En el mismo año, recibe varios premios: Premio Nacional de Prensa Ondra al Mejor Cantante del Año, Premio Punch TV al Mejor Cantante del Año, Premio El Príncipe de Oro al Cantante del Año en la ciudad de Barranquilla. En Chile participa en el Festival de Viña del Mar como invitado especial. En 1976 recibe el premio Antena de la Consagración de la revista Antena al Mejor Cantante del Año por votación popular en Colombia. Para el mismo año, recibe varios premios: Antena de la Consagración al Mejor Cantante del Año, Premio del Periódico El Tiempo de Bogotá al Mejor Cantante del Año, Premio del Periódico El Pueblo de Cali al Mejor Cantante del Año, Premio APE, Asociación Periodistas del Espectáculo, al Mejor Cantante del Año. En 1978, recibe premios del Periódico de Occidente de Cali al Mejor Cantante del Año, Premio Zipa de Oro al Mejor Cantante del Año, Antena de la Consagración al Mejor Cantante de Colombia. En 1979, recibe el premio Antena de la Consagración al Mejor Cantante de Colombia. Lanzado al mercado en gran concierto en Bogotá, Colombia, continúa hasta la fecha realizando conciertos, recitales, shows en diferentes lugares de Colombia y el mundo. Y es agradable escuchar los comentarios de su público cuando expresan: está cantando mejor que nunca. Este año en Colombia, el canal Mexicanísima TV rinde un homenaje en vida a este gran exponente de la música, hijo de nuestra patria. Se hará el reconocimiento público a su carrera artística por sus más de 40 años en el Congreso de la República de Colombia, cuyo nombre fue propuesto por el director general del canal Mexicanísima TV, Ciudad de México, y el plan y proyectos de la Fundación Arte y Renovación ONG, haciendo apología a las culturas del mundo. Y las organizaciones de prensa, radio y televisivas agremiadas para este fin de otorgarle la máxima condecoración que el Estado colombiano otorga a un artista nacional o internacional. Atentamente, licenciado Hubert Cardona, el Buey de Jalisco. En buena hora, maestro Fausto de América. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales. A lo que le ha cantado. Bienvenido y otro fuerte aplauso. Queridos hermanos, colegas, antes que todo, quiero darle las gracias a nuestro querido senador que ha tenido la gentileza de trabajar con nosotros desde el Senado de la República. Poder tener a alguien más que nos pueda apoyar para que se pueda construir en un momento cercano una ley de protección del artista nacional, que se pueda profesionalizar lo que hacemos, que es simplemente mostrar nuestra propia identidad, la identidad de nuestros campesinos, la identidad de nuestros ciudadanos, la identidad de lo que somos verdaderamente, que es lo que nos va a dar la posibilidad de mostrar lo que es nuestro país, nuestra nación, nuestra cultura. Les agradezco a todos y creo que llamar maestro a alguien es algo que yo considero muy grande. Yo me siento mejor cuando me puedo llamar a mí mismo, hermano de todos ustedes, y cuando no puedo levantar la cabeza por encima de ninguno, sino poder ser lo que soy, igual a ustedes, para servir en esta nación, a que cada día podamos ser nosotros mejores, a que lo que ha deteriorado unas tendencias que hay en el mundo en este momento, podamos nosotros mostrar otra cara, sembrar otra semilla y
sembrar paz, sembrar amor, sembrar también todos los días la posibilidad de que conozcamos los talentos de nuestras nuevas generaciones, de nuestros niños, y que haya en el mundo sembrar paz y felicidad por ese camino de que cada uno pueda desarrollar sus talentos, sus dones, sus carismas, ya sea en el arte o en cualquier otra profesión, y poder de esa manera servir y ser felices. Que no tenga la patria solamente gente que hay que cargar de las espaldas y que se le olvide caminar por tanto, sino que haya en nuestro país gente que aprenda a caminar por sí misma, que sea autónoma y que por lo tanto seamos una suma de colombianos que aportan a la humanidad para que cada día evolucionemos, crezcamos y seamos mejores. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bien, en nombre de la directiva del canal Mexicanísima Televisión a nivel mundial, que han hecho posible este emotivo momento y en representación del Senado del Congreso del Senado de la República y del Congreso de la República de Colombia, el doctor Eduardo Pacheco Cuello hace la exposición de la presente condecoración al señor Fausto de América, deseando que sienta con el corazón el agradecimiento de los más de 50 millones de colombianos que han servido con su música y poesía a través de su historia artística. Hoy rendimos este sentido homenaje en vida a nuestro artista invitado de honor, maestro Fausto de América, para que vive un nuevo. El nombre de la condecoración de Jesús, comunicador, máxima distinción del canal de Mexicanísima Televisión. Muy bien merecida, por supuesto, porque artistas como él, en verdad que de tanta trayectoria, de tantos años, pues merece más que esto el reconocimiento de nuestros corazones, de nuestras mentes y de nuestro cariño, por supuesto. Somos Mexicanísima TV. Búscanos en nuestras redes sociales.